بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. El Islam prohíbe la miseria. Antes de empezar es bueno tener claro que la falta de dinero no es la pauta para declararnos pobres. Si fuese así, nos olvidamos de muchas comunidades que vivían y viven felices y no tienen el concepto en su familia, en el dinero. Es decir, viven de trueque. Te doy harina y tú me das carne. Te doy pescado y tú me das plata. Son felices y no tienen dinero. Pero existe una armonía y riqueza material y espiritual que el dinero, entre comillas, no se las puede comprar. Otros como nosotros en Latinoamérica, que necesitamos el dinero, hemos cometido el gran error de llegar a ser miserables. Eso está prohibido en el Islam, ser miserables. Ser miserable es el que le falta una mano o un pie y pide dinero porque no puede trabajar. Miserable es el que ya comió y si le ofrecen más comida, abre su mano y dice: comamos hasta reventar. Miserable es el que está esperando siempre que le den, aunque tenga lo suficiente en su bolsillo. Miserable es el que espera una caridad y no lucha a trabajar para ganarse sus honorarios. Hermanos monoteístas, yo odio la caridad cristiana, la odio, ya que es rotundamente prohibida en el Islam. La caridad cristiana consiste en ir a buscar un lugar de pordioseros, pobres, mendigos e indigentes, y darles un suspiro para que no se mueran de hambre. Algunos musulmanes dicen que el Islam en Colombia, y en especialmente en Buenaventura y Cali, para progresar, se debería tener esta táctica cristiana de la caridad. Ellos dicen que en Buenaventura fuéramos a barrios bastante marginados y le demos comida los domingos, y esos pobres indigentes verían la necesidad y por agradecimiento aceptarían el Islam. ¿Por agradecimiento aceptarían el Islam? ¿Cómo así? Asimismo en Cali, ir a los barrios como Mojica, Siloé, Puerto Mayarino y otros y darles un día de comida y vestirlo en una vez en el mes, y el Islam aumentaría de adeptos, de musulmanes, entre comillas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sagrados imames dicen: si la pobreza, miseria fuese un hombre, lo mataría, y si fuese una montaña, la derrumbaría. Lo que deseo dejar claro es que el Islam no está de acuerdo que creer que ayudando a un miserable ganaré el paraíso. Es una filosofía cristiana, no islámica. Y más aún, viene el gran interrogante: ¿qué tanto la ayuda económica puede servirle en una semana? Con una sola vez a la semana y en un año, el hambre y la anemia lo mataría. ¿Qué propone el Islam? ¿Cuál es la solución? Nadie puede dar de lo que no tiene. Al miserable, la primera pobreza que se le debe quitar es elevarle su autoestima, sus valores, y nutrirlo de conocimiento para que mañana no espere un pescado, sino que aprenda a pescar. El autoestima, y segundo, nutrirlo de conocimiento, y un último punto, el amor a sí mismo. El querer es el que quien se quiere a sí mismo quiere a su Señor. Dios es Yamil, hermoso, y le gusta la belleza. Quien no tiene espíritu de su superación y riqueza espiritual y material, ¿con qué ánimo y carácter puede mirar a la sociedad? Ser bondadoso no es tener un pantalón y dárselo a un pobre y usted quedarse desnudo. Cuando tienes que dar y lo entregas en el nombre de Dios, eso es ser rico ante los ojos de Dios. En el Islam es obligación dar el zakat, el hums. El zakat lo damos cuando tienes ganancias de algunos artículos en el año. Yo estoy convencido que no encontraremos misericordia de Dios en ir a los tuburbios de un barrio X
y darles ropa y comida y hasta plata, cuando nosotros mismos no tenemos en la casa cómo comer y vestir. Y estoy seguro que esa plata, mucha de esa plata, sirve para drogarse ese indigente. Esa falsa caridad cristiana no es bueno ni para el que da ni para el que recibe. Ser miserable es lo más detestable por Dios. Una persona rica puede ser miserable si su riqueza es por causa de una usura u opresión a los débiles. Un pobre puede ser miserable porque espera un día que una mano no divina le va a cambiar la vida. Lo más cercano al infierno es ser miserable. Nunca te sientas feliz al recibir un peso por miseria o compasión, porque te mataría tu autoestima, tu orgullo de hombre, mujer, tu valentía, tu honra. ¿Cuál es la verdadera contribución? Sacar a la gente de la miseria, no pegándole en la herida. Por lo tanto, debemos mostrarle al gobierno y, si es posible, a otros países internacionales la despreocupación que tiene por el gobierno, que tiene el gobierno colombiano ante los ciudadanos. Lo peor de todo, que entre esos indigentes y necesitados hay bachilleres, normalistas y hasta profesionales. Sí, hermano, hoy en día lo que vive en un profesional es la indigencia y la miseria. Eso vive un profesional, la indigencia y la miseria. La mejor contribución a estos indigentes profesionales es mostrar por medio de propaganda el desinterés del gobierno ante sus ciudadanos. Las iglesias han sido las alcahuetas de esconderle los errores y mala administración del Estado o gobierno a través de esta supuesta ayuda de caridad. Nosotros ya no podemos caer en ese error. Los problemas del gobierno deben ser asumidos por el gobierno y también por las personas adineradas de este país, en hacer fundaciones que ayuden en el progreso del ser humano, de sacarlo de la miseria. No engañemos al pueblo con supuestos dinero que solo son pañitos de agua tibia. Dios no cambia la situación de un pueblo si éste no cambia lo que en sí tiene. Esto es la verdadera justicia social. El extremo de la miseria, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el extremo de la miseria? Es pedir ayuda para sus cosas personales, teniendo la capacidad de hacerlo uno mismo por sus propios medios. Es más, ser miserable es el que pide ayuda para alcanzar un palillo para limpiarse los dientes. Oh Dios, aléjanos de la miseria. Oh Dios, danos una independencia económica, que no necesitemos ayuda de ningún opresor. Oh Dios, ayúdanos a no tener el atributo de miserable. Oh Dios, ilumínanos para que nuestra comunidad se levante con sus propios esfuerzos y con tu luz y misericordia tener tu respeto. Oh Dios, ser orgulloso con los opresores es humildad. Entonces enriquécenos con tu espíritu para luchar, vencer a los opresores y defender a los oprimidos. Oh Dios, bendice a nuestras familias, nuestros hijos y nuestras comunidades para que tengan una vida digna sin ser miserables, sino por su honor y su trabajo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Ilal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.